el deporte y la afirmación de la soberanía tienen que ver. Así sencillamente, nominándose Malvinas Argentinas, estos Juegos Universitarios dan una clara señal en esa dirección, en ese sentido. Los Juegos Universitarios Argentinos son una competencia nacional de 19 disciplinas, que consta de 19 disciplinas deportivas, en 12 deportes, masculino y femenino, donde pueden participar todas las instituciones de educación superior, tanto públicas y privadas, universidades nacionales, universidades privadas, institutos de educación superior y terciarios. Y está el país dividido en 9 regiones. Una de las regiones es la región centro, donde la UADER y el Paraná hoy está siendo sede. Y bueno, van a haber más de 20.000 estudiantes participando, y los campeones de cada región van a participar en una instancia nacional en noviembre en la sede de la Universidad de Buenos Aires en Capital Federal. Por el deporte como fundamentalmente como una herramienta de inclusión y de apropiación de los estudiantes de la universidad. Entendemos que a través del deporte se transmiten valores, como la solidaridad, el esfuerzo, que tienen que ver con hacer de la universidad, que se pongan literalmente la camiseta de la universidad. La idea surge porque el deporte universitario está ausente en nuestro país, y veíamos que había un montón de universidades que se organizaban internamente de parte del rectorado o de propio de los estudiantes, y la idea era poder tener algo unificado, así como existen los Juegos Evita para los jóvenes. Nos faltaba una política hacia los estudiantes, y la idea surge con una política de Estado que unifica a todos. Hoy acá pueden participar las universidades nacionales gracias al financiamiento del gobierno nacional, con el hospedaje, el transporte, la alimentación, que es algo muy difícil para a veces organizar una competencia así a nivel nacional y federal. Así que bueno, estamos hablando de que más de 20.000 estudiantes participan en los Juegos, pero para llegar hasta acá los chicos se preparan, o sea que hay una política de inclusión y de armado de área de deporte en cada universidad que va a quedar armada para el año que viene seguramente.